Bienvenidos a UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Continuamos en el curso de Física 2 con el capítulo 1 y en esta ocasión con el módulo 3, que se refiere a la superposición de dos movimientos armónicos simples. Nos vamos a referir en particular a superposiciones de movimientos armónicos simples en la misma dirección y en un caso con iguales frecuencias y en el caso siguiente con frecuencias diferentes. Además, como una tercera ejemplificación de la superposición, vamos a trabajar superposición de movimientos armónicos simples en direcciones perpendiculares. El primero de los casos es entonces el de superposición de movimientos armónicos en igual dirección y con iguales frecuencias. Iguales direcciones significa que cada uno de los movimientos armónicos simples se realiza a lo largo de la dirección X. Lo estamos llamando acá X1 y X2 a cada uno de los movimientos componentes, que se pueden describir, según vimos en las sesiones anteriores, como funciones cosenos. Particularmente, la fase del primero de los movimientos contiene WT y Φ1, es decir, frecuencia W, fase Φ1, en tanto que el segundo movimiento contiene la misma frecuencia y una fase diferente. Se trata entonces, cuando pensamos en superposición, en la combinación lineal, vale decir, en la suma directa de los movimientos armónicos. Si tenemos en cuenta lo que dice el álgebra acerca de la estructura de una función coseno de una suma, podremos llegar a separar este coseno de WT más Φ1 en coseno WT por coseno de Φ1 menos seno de WT, seno de Φ1, y algo análogo para la segunda expresión del paréntesis. Después de factorizar términos iguales en senos y cosenos de WT, es posible escribir la resultante de esa sumatoria como A coseno de WT más una nueva fase Φ, donde W, que es la frecuencia resultante de la superposición de los dos movimientos armónicos con iguales frecuencias, es la misma que la frecuencia de las componentes. Lo que se obtiene al hacer la factorización, como está más claramente explicado en el texto, es un cálculo que permite finalmente obtener el valor de la fase del movimiento resultante de la superposición a través del cálculo de la tangente y el cálculo de la amplitud nueva, es decir, la amplitud de del movimiento resultante. Lo que esta siguiente gráfica nos muestra es una manera bastante interesante de estudiar la combinación de los dos movimientos armónicos simples. Observen que hemos escrito X1 y X2 como cosenos. Esto significa que en una gráfica de X versus Y podemos dibujar vectores como están en rojo, A1, A2, vectores que los vamos a poner en movimiento alrededor del origen de coordenadas y en el plano del papel. Si únicamente de los vectores en rojo tomamos en consideración las proyecciones sobre el eje horizontal, resultará que en particular la proyección de A2 es un coseno. Si lo referimos al eje X, lo mismo, la proyección de A1 será un coseno, lo que significa que X1 y X2 vienen a ser las proyecciones sobre el eje X del
movimiento de un par de vectores en rojo a sub 1 y a sub 2 que se mueven en dirección contraria a las agujas del reloj. Las fases correspondientes vienen a ser entonces la correspondiente a phi sub 2 para el vector a sub 2, phi sub 1 para a sub 1 y la resultante para phi. Si permitimos que los vectores a sub 1 y a sub 2 giren en dirección contraria a las agujas del reloj y tomamos solamente las componentes horizontales, podemos entonces regresar a la resultante que en el caso anterior, en la página anterior, era expresable mediante una operación de coseno de WT más phi. Ahora bien, este tipo de movimiento compuesto de dos frecuencias iguales, como hemos visto, produce un resultado que es una oscilación nueva de igual frecuencia, aunque diferente fase y diferente amplitud. Observemos en esta animación cómo es el movimiento de los vectores a sub 1 y a sub 2. En este caso, la resultante de la superposición de los dos vectores en negro es el vector en rojo y es notable que la superposición, es decir, el movimiento resultante, tenga la misma velocidad angular que cada uno de los movimientos componentes. Bien, en el caso anterior hemos descrito superposición de movimientos armónicos simples de igual dirección pero iguales frecuencias. Como un segundo caso, tendremos iguales direcciones para los movimientos componentes, pero cada uno de diferente frecuencia. Ciertamente, la expresión general para X1 y X2 tiene cada una un término W1T más phi 1, W2T más phi 2, pero puesto que nos centraremos en el papel que juega la diferencia de las frecuencias, haremos por simplicidad las amplitudes a sub 1 y a sub 2 de los movimientos componentes iguales y nos restringiremos a una situación muy particular en la que las fases phi 1 y phi 2 son ceros. Vale decir entonces que la expresión para la superposición de las oscilaciones iniciales que son x1 y x2 van a dar lugar entonces a coseno de W1T y a coseno de W2T. Observemos una vez más la diferencia en las frecuencias. Las fases y las amplitudes no van a ser determinantes en el resultado final de la superposición. Un poco de álgebra consistente en utilizar la expresión para la suma de cosenos de ángulos diferentes nos permite expresar esa suma de cosenos en términos del producto de dos cosenos, cada uno de los cuales contiene el uno la diferencia y el otro la suma de las frecuencias componentes de la oscilación. Recordemos que la oscilación la hemos escrito siempre en una forma de coseno, lo que significa que esta oscilación resultante tiene una forma de coseno nuevamente, solo que la frecuencia resultante de la superposición es diferente a las frecuencias componentes W1, W2. De hecho, la oscilación se realiza con una frecuencia que es la semisuma de las frecuencias de las oscilaciones componentes. El término que tenemos acá en la llave viene a corresponder a la nueva amplitud de la oscilación. Noten ustedes que esta amplitud que hemos llamado A' no es ya, como lo fue en el primer caso, no es ya una constante,
sino que es un término que contiene un coseno de una función temporal. Vale la pena entonces anotar que la amplitud nueva está modulada temporalmente. De hecho, A' se conoce como una modulación de la amplitud de la superposición de las oscilaciones. La amplitud nueva de la oscilación resultante varía en el tiempo como el coseno de la diferencia entre las dos frecuencias. Esto significa en particular que si realizáramos la superposición de oscilaciones de frecuencias iguales, este término en el coseno produciría un 1 y tendríamos nuevamente la amplitud prima constante, como fue el caso en la situación número 1 de superposición con frecuencias iguales. Ahora bien, esta expresión resultante, donde está la modulación y está la evolución en forma de coseno temporal, se puede graficar para dar una curva como la que se muestra en esta gráfica. El resultado de esta superposición se conoce como un pulso. La curva en negro da lo que es la evolución temporal de la suma de las dos oscilaciones, mientras la curva en rojo da la evolución de lo que hemos llamado la amplitud o la modulación. Vale la pena anotar, y para eso volvamos a la página precedente, que en la superposición de movimientos con diferente frecuencia aparecen dos frecuencias finales. Una, la frecuencia de la oscilación, que en la gráfica que hemos mostrado aparecía con línea negra, y la frecuencia de la modulación, que aparecía como una curva punteada en rojo. Esto significa que dos frecuencias iniciales producirán una frecuencia de modulación y otra frecuencia de la superposición resultante, que no son ninguna de las anteriores. Vamos a mostrar un efecto sonoro en el que puede ser un poquito más clara la presencia de estas frecuencias componentes. Nos basaremos en un par de diapasones cuya frecuencia central corresponde a la nota sonora La. La nota central en el primer diapasón es el La de 440 Hz, en tanto que en el segundo de los diapasones esta pequeña carga modifica la frecuencia del sonido. Ciertamente, mediante solamente los oídos, no es fácil distinguir la diferencia entre este La original y este La un poco alterado. Tendremos entonces dos frecuencias diferentes y vamos a realizar la superposición sonora de estas frecuencias. Observemos lo que ocurre. La calidad de sonido que se obtiene es diferente a la calidad de los sonidos componentes. Noten que aparece lo que en acústica se conoce como un pulso. De hecho, la frecuencia de cada una de las notas componentes no es soluble, digámoslo así, directamente por el oído, aunque la frecuencia de la resultante el oído humano puede separarla claramente. Volvamos una vez más. Bien, esto entonces se refiere a una ejemplificación de lo que conocemos como
pulsos. En inglés, la palabra que se utiliza para nombrarlo es bits. Para finalizar esta segunda situación de combinación de movimientos armónicos con diferente frecuencia, vamos a mirar un ejemplo sumamente sencillo. Una combinación de movimientos armónicos en la misma dirección, iguales amplitudes, 5, y frecuencias angulares de 6 y 7, de 6 y 7 radianes por segundo. Resulta que aprima a lo que hemos llamado la modulación o la amplitud modulada, más bien, resulta tener un valor de 10 coseno de .25t, mientras el resultado general de la oscilación contiene adicionalmente una frecuencia de 6,5 radianes sobre segundo. Obsérvese entonces la aparición de esta frecuencia de 6,5 para la superposición y la frecuencia de .25 para la modulación de la amplitud. Un tercer caso toma en consideración la combinación de oscilaciones perpendiculares. En particular, una oscilación a lo largo del eje X con amplitud A y una oscilación a lo largo del eje perpendicular Y con amplitud B. Hay una diferencia de fase phi entre las dos oscilaciones. El trabajo algebraico de composición de estas oscilaciones perpendiculares da lugar a lo que se conoce como figuras de Lissajous. Observen que hay una diferencia de fase phi entre las oscilaciones componentes y que las amplitudes son diferentes. Ahora, casos muy simples pueden ser desarrollados a partir de las dos ecuaciones anteriores. Se puede demostrar en particular que si la diferencia de fase, que aquí la he llamado erróneamente alfa y debe ser phi, lo mismo que en la línea siguiente, si las fases son nulas, pero las frecuencias componentes son iguales, es posible demostrar que la oscilación componente se realiza a lo largo de una línea oblicua. Vale decir, el movimiento armónico simple nuevo es una recta. Pero si la diferencia de fase entre los dos movimientos es pi medios, con frecuencias iguales de oscilación, el resultado es esta curva que describe exactamente una elipse. Vale decir, el movimiento resultante de la superposición de los movimientos armónicos perpendiculares es un movimiento elíptico realizado en la misma dirección que las manecillas del reloj. En los casos más generales, en los que las frecuencias son diferentes y las diferencias de fase arbitrarias, hay toda una serie de figuras, de las cuales algunas mostramos en esta gráfica, cada una de las cuales corresponde a una cierta escogencia de la pareja W1-W2 y a una cierta escogencia de la diferencia de fase. Estas curvas pueden ser obtenidas mediante la utilización, por ejemplo, de pantallas de osciloscopios con movimientos perpendiculares de frecuencias diferentes. Hasta aquí las consideraciones referentes al módulo 3 sobre los temas de superposición. Al finalizar la lectura, el estudiante deberá estar en capacidad de responder las siguientes preguntas.